Entre tanto, los negociadores de las FARC están dispuestos a ir a la Corte Constitucional para defender la idea del exfiscal Eduardo Montalegre de elevar al rango de acuerdo especial lo que se negocia en La Habana. Alias Iván Márquez anticipó que esta sería la forma de garantizar su seguridad jurídica. Iván Márquez empezó respondiéndole al Ministro del Interior, quien considera inconveniente la presencia de los guerrilleros en la Corte Constitucional antes de su tránsito a la legalidad. Pedimos al Ministro Cristo repasar normas internacionales. Farc si son portadoras de derechos y deberes. Con gusto iremos a la audiencia. Y anticipó la posición de las Farc sobre la fórmula que pretende que los acuerdos sean de obligatorio cumplimiento para los próximos presidentes. Elevar el rango de acuerdos especiales, los acuerdos de La Habana, constituye la vía más expedita para garantizar su seguridad jurídica. La Corte no ha Confirmado si la invitación a los miembros de las FARC es presencial o si deben enviar su opinión por escrito.